Muy bienvenidos, queridos amigos. Estamos aquí en Respirando Salud, este nuevo proyecto, este nuevo programa que la verdad estamos felices. Yo digo felices porque no estoy solo. Yo en este momento estoy siendo el coanimador de mi queridísimo amigo y también doctor Bernardo San Martín, broncopulmonar, que está aquí al lado mío. Hola, Sergio. Qué gusto de saludarte, Bernardo. ¿Cómo estás? Bienvenido a Respirando Salud, pues. Sí, oye, muchas gracias por la introducción. Yo estoy feliz, muy contento de poder iniciar este programa para difundir y educar a la gente acerca de diversos temas respiratorios, de salud respiratoria, y que finalmente conozcamos cosas más nuevas de la parte de lo que es mi especialidad y de alguna forma ser una ayuda para aclarar muchas dudas a los televidentes, la gente que nos vea, en los temas de salud respiratoria. Que es tan importante, ¿no? Y que la idea es el poder estar cada día más cercano al televidente, más cercano a la comunidad y poder educar de alguna u otra manera con respecto a todo lo respiratorio, a lo broncopulmonar y a todo lo que es importante para cada una de las personas que nos está viendo. Yo debo mencionar que no atrás, sino que al lado de nosotros también está el Centro Médico Enrique Abello Salud, que es donde está siempre nuestro querido doctor atendiendo ahí a todos sus pacientes y que es parte fundamental también del programa, pues. Y por supuesto, porque además también el tema de lo que es patología respiratoria es tan amplio, y ahora que viene la temporada de invierno, con mayor razón poder dar una atención integral y bien informada a la gente, porque cada vez el empoderamiento significa tener más información y saber más de estos temas, que hay un montón de cosas interesantes y novedosas que justamente queremos ir conversando en la medida que vamos avanzando en el programa. Exactamente. Es importante también que ustedes puedan saber que en el GC del programa siempre va a estar apareciendo un número de WhatsApp. Este número de WhatsApp es para que a medida que vayamos avanzando en los distintos temas que vamos a tener en los programas, ustedes, si tienen una duda, si tienen una pregunta, inmediatamente la hagan al WhatsApp de Respirando Salud, y así cuando termine el programa el doctor podrá contestarlas, porque van a ser tres bloques llenos de información en donde el último bloque, cuando estemos por finalizar el programa, el doctor va a contestar estas preguntas. Pero hoy tenemos un tema sumamente importante del cual hablar. Sí, lo que vamos a partir, el primer tema que vamos a hablar, es el tema de la apnea del sueño, que está como en este momento como muy de moda, muy en boga, porque la gente está preocupando más de la calidad de vida y uno está harto tiempo de la vida también durmiendo, y si ese sueño no es reparador tiene varias consecuencias. Entonces hay una de las patologías del sueño es lo que es apnea, y eso es un tema respiratorio que hoy día se puede hacer el diagnóstico en forma más fácil, lo podemos hacer aquí en la región y se puede hacer también tratamiento con muy buenos resultados. Que eso también es importante. Y uno se empieza a cuestionar a uno mismo, wow, apnea, ¿y cómo sabemos si tenemos apnea? ¿Cómo voy a saber yo si puedo llegar a tener apnea si soy solo, vivo solo? En este momento de la vida no tengo una pareja, no tengo una compañera, un compañero, y estas cosas de pronto, quizás no siempre, porque también hay algunas características que te hacen dar cuenta que quizás estás con apnea, ¿no? Pero también a veces es el que está al lado tuyo descansando, durmiendo, que también se percata de esto. ¿Cómo manejamos estas incertidumbres, doctor? Claro, ahí eso, siguiendo el hilo conductor lógico, primero hay que pensar en que sospecha, ¿por qué uno podría sospechar que tiene apnea del sueño? Primero, porque justamente el acompañante o alguien que lo vea a la persona cómo está durmiendo, cómo está respirando durante el sueño, vea que de repente deja de respirar. Y eso justamente acompañado muy frecuentemente de ronquido. Entonces, está roncando en lo mejor y de repente se tranca, se detiene. Y incluso si duerme acompañado, a veces la señora se da cuenta de que ha dejado de respirar y después vuelve a respirar. Entonces, eso primero que nada. Y segundo, los síntomas que siente la persona.
que es cansancio crónico, somnolencia durante el día, andan con sueño, se andan quedando dormidos fácilmente, a veces tienen hipertensión nocturna. Entonces hay una serie de síntomas que tiene la persona. Claro, la persona cuando está durmiendo no se da cuenta, pero sí, estos síntomas de no dormir bien, de tener un sueño poco reparador, eso es notorio y se va prolongando en el tiempo y aumentando. Yo me quiero imaginar que de aquí en adelante, en todos los programas, de alguna u otra manera, siempre voy a estar hablando de la alta tasa de índices que hay con respecto a lo que es la obesidad en la región de Magallanes. Y yo me quiero imaginar que muchos de los problemas respiratorios vienen por esto, por el tema de la obesidad en muchas oportunidades. ¿Aquí pasa lo mismo, doctor? Sí, bueno, de hecho, la obesidad afecta a un montón de otras cosas, no solamente la parte respiratoria. Cada vez más, sobre todo preocupante en los niños, en los adolescentes, vemos más aumento de la obesidad en Chile, y en nuestra región no es ajena a ello. Y, por ejemplo, en estadísticas generales, se estima que el 5% de la población adulta podría tener apnea del sueño, pero si tienen sobrepeso, estamos hablando más de un 20%, y si tienen obesidad, más de un 50-60% de los obesos tienen apnea del sueño. Entonces, ese es un tema que es preocupante y que hay que tener diagnóstico para poder solucionarlo, porque tiene solución. Y ese es el mensaje optimista que uno tiene, pero primero hay que tener el diagnóstico y después de ahí uno pasa al tratamiento. Exactamente, eso es lo importante, de que justamente hay soluciones y ya las vamos a llegar a ver al lugar en donde nos dirigimos ahora, que es el Hotel Boutique Bartolomé Blanchard. Ahí vamos a poder ver cuáles son estas maquinarias que nos van a ayudar justamente a dar un diagnóstico y también a poder solucionarlo a largo plazo, a corto plazo. Bueno, ahí claro, Usted nos va a explicar con lujo de detalles, doctor. Esto ha cambiado montones en estos últimos años, con la aparición de computadores cada vez más pequeños, miniaturización, incluso aplicaciones en el celular de que graban los ronquidos y hacen el cálculo de repente cuando la persona deja de respirar. Sí. Y te hace el cálculo y podría, ¿no es cierto? Y te dice la aplicación que hay sospechas de apnea del sueño. No, ese no es el diagnóstico, pero por lo menos sirve para orientarse. En el caso que, por ejemplo, duerma solo, tiene una aplicación que se puede grabar, el teléfono queda grabando y detecta si hay apneas audibles, porque el teléfono graba el sonido durante la noche, para pensar que pueda tener un diagnóstico más cercano para el estudio de apnea. Qué bien, qué bueno que la tecnología de punta también está acá en la región de alguna u otra manera, sí, y que la podemos aplicar y llegar a un diagnóstico. Ahora, hay muchas otras formas de llegar a una apnea, porque hablamos de el roncar, hablamos de también lo que es el sobrepeso, y así suma y sigue, el estrés también nos puede llevar a una apnea. Tan directamente, ya. Ahí el problema es que otros factores que contribuyen a que aparezca el tema de la apnea, el sueño, lo que contribuye, primero, obviamente, el sobrepeso, ¿ya? Segundo, la forma de la faringe. Hay gente que tiene una faringe que lo predispone a tener más problemas respiratorios, y por eso es bueno que también el paciente, la persona que tenga estos problemas, sobre todo de roncopatía, que vea el otorrino, porque hay gente que de repente tiene las amígdalas muy grandes, que tiene algún tipo de malformación ahí, que se pueda corregir quirúrgicamente antes de. Lo otro también, el tema del uso de relajantes musculares, de alcohol, por ejemplo. Hay gente que ronca y tiene más apnea después de haber ingerido alcohol, porque el alcohol es un relajante muscular. Entonces, obviamente que produce una relajación de los músculos de la hipofaringe y aumenta el ronquido y aumenta las apneas. También hay ya una cosa más específica, gente que es más laxa de tejido, que es más elástica de tejido, entonces son más hiperlaxos y eso predispone a tener ronquido sin a veces ser tener sobrepeso o obesidad, ese típico flaco que ronca. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Por qué ronca si es flaco? Claro, porque justamente tiene razón. El flaco es laxo. Y eso hace que también ronque y también que pueda tener algún tipo de apnea. Qué increíble. No, hay varios factores, es muy interesante. Muchísimo. Y es como siempre con todos estos temas respiratorios, son muy interesantes para poder, en el fondo, finalmente también educarse y saber que hay muchas
posibilidades de poder mejorar estas distintas situaciones. Ya estamos aquí bajando la calle José Menéndez con esta emblemática postal que siempre vemos en distintos lugares, ¿no? Con este edificio de la exintendencia y que también está Correos de Chile, llegando justamente al Hotel Boutique Bartolomé Blanchard, que está ubicado ahí en José Menéndez, esquina Boris. Propiamente tal, ¿qué vamos a ver ahí, doctor? Lo que vamos a ver es, primero, cómo se hace el diagnóstico de apnea del sueño con un examen que se llama poligrafía, en que se graba cómo respira la persona en la noche. Y después de eso vamos a mostrar cómo es el tratamiento usando el equipo, ¿no es cierto?, para apnea del sueño, que es el equipo de CPAP, que ahí vamos a explicar bien cómo es que consiste. Excelente. Entonces nosotros acabamos ya de llegar, vamos a estacionarnos y ya al regreso de comerciales ya vamos a estar en la habitación para poder ver toda esta implementación y el poder saber cómo se deben de ocupar y todo lo que vamos a poder aprender el día de hoy. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos tan solo en unos minutitos. ¿A dónde? A Respirando Salud. Salud. Centro Enrique Abello Salud. Somos medicina y odontología para el bienestar de su salud y calidad de vida. Contamos con un grupo de profesionales que le brindarán una atención dedicada, oportuna y especializada. En nuestro centro médico queremos entregar una atención centrada en la comodidad del paciente en un ambiente grato y calificado. Centro Enrique Abello Salud. Tu salud es lo primero. Centro Médico Alphamed. Contamos con un extenso equipo profesional altamente preparado para proporcionar los mejores niveles de servicios profesionales médicos y de salud. Contamos con amplias y cómodas instalaciones. Nuestra misión primordial es la de entregar a diario un servicio de calidad en todas las áreas que tenemos disponibles. Estamos ubicados en Avenida Bulnes 01641. Reserva tu hora al 61-223-0406. Centro Médico Alphamed. Buscamos una respuesta a su problema de salud. Muy bien, ya estamos de regreso en Respirando Salud. Aquí estamos con el doctor. Ya estamos acá en esta habitación cómoda, bonita la habitación del Hotel Boutique Bartolomé Blanchard. Y la verdad que estamos para poder comenzar un largo y extenso bloque donde vamos a hablar de muchísimas cosas. Pero tenemos que contarle a la gente algo. Que la dinámica que se va a dar capítulo a capítulo va a ser esta. El poder comenzar hoy día, como primer capítulo, estuvimos los dos arriba del auto, camino hacia el hotel. Pero la dinámica es que yo lo pase a buscar. Porque puede que esté en el centro médico, puede que esté en su casa, puede que esté en distintos lugares. Y ahí yo lo voy a pasar a buscar para poder hacer el programa. Esa es la dinámica y eso es lo entretenido de esto también. Y conversamos sobre diferentes temas de la salud respiratoria. Y hoy día estamos hablando de apnea del sueño. Apnea del sueño, tal cual, que es un tema que finalmente hoy se está involucrando mucho a la gente en este tema, en saber si realmente tiene apnea y que esto también está en cualquier edad, no solamente que quizás en algún momento se pensaba que era solamente de los bebés, ¿no? Claro, lo que pasa es que la apnea del sueño del niño, de los recién nacidos, es diferente el mecanismo al del adulto. Claro que sí. Entonces, en este caso, vamos a hablar del tema del adulto. Y justamente con el tiempo, tú mismo lo decías, que diferentes edades, con el tiempo se va haciendo cada vez más notorio. O sea, con el paso del tiempo se va acentuando la apnea. Y eso es lo grave. Entonces, hay que tener diagnóstico de esto a tiempo para solucionarlo, porque hoy día existen tratamientos para solucionar el tema, para que todo el mundo lo sepa, de que esto sí tiene tratamiento previo a un buen diagnóstico. Exactamente, que eso es lo importante. Ahora hay que mencionar también de que así van a ser todos los capítulos, con mucho movimiento, definitivamente. Vamos a estar en un bloque en un lado, en otro bloque quizás en otro lado, y en un tercer bloque
vaya a saber dónde vamos a terminar el programa, pero siempre con la idea de poder a ustedes entretenerlos y que no sea siempre tan solo una conversación, sino que ir mostrando también distintos exámenes. Además, que acuérdense que el sistema respiratorio es uno de los pocos sistemas que se mueve, o sea, es mucho movimiento la respiración. Entonces, esto tiene que ser dinámico y tiene que ser movido. Que eso es lo bueno. Y hoy vamos a comenzar con esto, doctor. Lo conversamos antes de bajarnos del auto, que íbamos a ver esta parte que es importante y fundamental de lo que estamos hablando hoy día de la apnea. Para hacer el diagnóstico de apnea, o sea, ¿cómo sabemos si alguien tiene apnea del sueño efectivamente? Existen dos exámenes. Está la polisomnografía y está la poligrafía. ¿Ya? La polisomnografía es un examen mucho más completo y más complejo que exige tener al paciente en un laboratorio específico del sueño, donde se le conectan varios sensores en la cabeza para la electroencefalografía, flujo nasal, flujo bucal, movimiento torácico, movimiento abdominal, movimiento de las piernas, y se queda un tecnólogo mirándolo toda la noche al paciente para que no se le salga ningún cable, y después eso se procesa, ¿no es cierto? Y todo. Ahora, eso es bien complejo, exige tener todo un aparato montado, ¿no es cierto? Y todo, son máquinas que son bien complejas. Entonces no están al alcance de todos los centros, pero con la tecnología ahora se han inventado estos equipos que son mucho más miniaturizados y que nos permiten hacer el diagnóstico sin tener que tener tanta parafernalia, pero que sí nos permite saber si el paciente está respirando, si baja la oxigenación, que finalmente eso es lo importante de este diagnóstico, que se mantenga la respiración y que se mantenga la oxigenación dentro de lo normal. Si eso baja, ahí obviamente estamos en problemas y ahí hacemos el diagnóstico. Ya, ahora, son las primeras preguntas que me vienen y a la gente en la casa le debe pasar lo mismo. ¿Tenemos que irnos a hospitalizar para que igual nos coloquen esta máquina? No, la gracia de la poligrafía es que es portátil, por lo tanto no es tan complicado hacerlo. Se puede hacer en domicilio como también se puede hacer hospitalizado, ¿ya? Y esto perfectamente se puede hacer en domicilio, y acá en Magallanes lo hago yo en domicilio. Ya voy a la casa del paciente en la noche, se instala esto, por eso este ambiente, ¿no es cierto?, más como no de hospital, para demostrar que esto sí se puede hacer en la casa de uno, y además que quien duerme mejor, mucho mejor en la cama de uno y en la pieza de uno, entonces mucho más fidedigno el sueño que uno puede tener en la casa que hacerlo en una habitación ajena. Y eso, la gracia es que es una ventaja que tenemos nosotros acá en Magallanes, que se puede hacer en domicilio, está todo más cerca, cosa que en una ciudad más grande no se podría hacer. Entonces es una ventaja para que los magallánicos sepan de que aquí tenemos la posibilidad de hacerlo en la casa, cosa que en otras partes no se puede. Pero estoy entendiendo que finalmente es usted, doctor, el que lo va a instalar lo instala en la clínica. No, esto hay que instalarlo cuando el paciente va a dormir, cuando va a quedarse dormido. Entonces yo voy a la casa del paciente, se lo instala asegurándome que quede bien instalado, porque es una cosa bien importante. Ahí vamos a demostrarle a la gente cómo se instala esto, que ya, tampoco perfecto. No es tan complicado, pero tiene que quedar bien puesto. Perfecto. Para que no se salga en la noche cuando uno está durmiendo, ¿no es cierto? Que se da vuelta por un lado, pues no, vuelta para otro, esto, que no se salga. Y después voy yo temprano en la mañana para retirar el equipo y ahí tenemos y se baja la información. ¿A retirarlo también usted va? Claro, hay que ir, sí, porque hay que apagarlo, ¿no es cierto? Y asegurarse que es todo bien grabado. Ya. Entonces hay un tema de calidad también que tiene que ser bien estricto para que valga la pena el examen y para que salga fidedigno. Perfecto. ¿Y para poder dormir es muy invasivo? ¿O es algo...? Ahora lo podemos mostrar. Ya lo vamos a mostrar, pero no es invasivo. No, o sea, vas a poder dormir tranquilamente. Para nada. Y además que es portátil, así que si quiere levantarse al baño, se puede levantar al baño, no hay ningún problema. Ya, entonces... ¿Sabe por qué lo preguntaba? Porque, claro, de repente digo si es muy invasivo, porque hay personas que duermen bien, pero amanecen se mueven mucho. No, por eso está hecho para que no se mueva y para que se mantenga en su posición toda la noche los aparatitos. La persona se puede cambiar de posición, puede girar por un lado para el otro, no hay problema, pero la idea es que quede bien fijo para que no se salgan los sensores. ¿Y si el caballero duerme con su esposa, no emite ningún ruido? No. No vibra, no suena, no hace ninguna cosa. Tiene unas lucecitas pequeñas, pero eso no es problema. Ah,
excelente. Así que vamos a demostrarlo, no te preocupes. Ya, perfecto. Lo vamos a demostrar enseguida. Ya lo tenemos estamos bien demostrado y lo tenemos bien conversado. Así que mostrémoslo. Perfecto. Veamos cómo es. Nos vamos a poner aquí de... Ya, entonces vamos a demostrar cómo se instala el equipo de poligrafía. Aquí, esto lo vamos a hacer encima aquí de la ropa de Sergio, pero esto se coloca encima del pijama. Del pijama. Vamos a suponer que este es un pijama. Es la camisa, claro. Pero que es un pijama. Ya, claro. Pero tengo la primera pregunta. Soy casado y uso anillo. ¿Influye en algo que esté con un anillo? No influye en nada. ¿El reloj? El reloj sin lo más cómodo posible, esa es la idea. Que esté suelto. Que esté suelto o bien se lo sacan. Por ejemplo, este está suelto. ¿Puede estar suelto? Mejor lo saco. Sí, ya. Más fácil. Perfecto. Y ahora el pijama tampoco tiene que ser un pijama, tiene que ser un pijama cómodo. El que usa siempre, o una polera. Hay gente que de repente duerme sin pijama, pero por lo menos una polera, porque esto como tiene velcro pica, entonces para que no moleste, hay que tener una tela encima, una polera. Doctor, tengo marcapaso. No pasa nada, porque ¿no? Esto no es radiación, no es ninguna cosa. Esto es tampoco. Para grabar, no hay problema. Ya, excelente. Que, entonces. Creo que no me ha faltado ninguna pregunta. Bueno, ¿pregunta? Pero para eso van a estar las preguntas. Si alguien le tiene alguna pregunta, va abajo en el GC, está el número del WhatsApp para que usted llame. O sea, no llame, no tiene que llamar, tiene que escribir la pregunta que quizás yo no haga. Eso. Pero se me ocurre alguna otra en este momento, no. Pero si se me ocurre, yo lo vamos voy a interrumpir. Vamos a instalar esto, entonces, permíteme. Acá, esto lo pasamos por acá. Y esto se deja aquí al centro. Y lo ajustamos, tiene que quedar ajustado pero no apretado. Ajustado pero no apretado. Eso. Y ahora yo estoy metiendo la guata para adentro para que ustedes nos vean que esto es medio gordito. No pasa nada, no, esto tiene elástico, así pero que en la noche nadie lo va a ver, así que usted no, tiene no, elástico, no meta la guatita para adentro. Y ahí estamos perfectos. Acá, muy bien. Y esto tiene un sensor de movimiento, cada vez que la persona respira, queda grabado acá y lo ponemos aquí. Este es el primer sensor. El sensor de movimiento, que esto mide el movimiento torácico, o sea, cuando la persona respira. Eso. Y ahí queda grabado. Después, tenemos... Ahí se mueve, mire. En el dedo medio de la mano izquierda, permíteme, la manito. Esto acá, se pone acá, y este es el oxímetro de pulso. Y esto lo pasamos por debajo de la manga. Ya, muy bien. No, ¿lo recibo por acá? Eso. Toma el extremo. Ya. Eso ahí, despacito. Muy bien. Y esto es para medir la oxigenación y el pulso durante toda la noche y queda grabado acá en el aparatito. La oxigenación y el pulso. Y el pulso. Quizás por ahí eso está. Era que no es bueno tener un reloj apretado, entonces. Sí, claro, mejor. Por eso mejor. Te digo. De ahí lo vamos a fijar. Y por último, y este es el último cable. Hay uno más. Este es el último. ¿Ya? Y este es para la respiración y el ronquido. ¿Este es el más importante? Los tres son importantes. Los tres son importantes. Lo que pasa es que la información que tiene de uno se complementa con la información del otro. Ya. Por eso es importante el análisis del ¿y esto? A ver, esto un momento, espérate. Va, sí, ¿pero qué talla es? Porque yo soy talla S de mi nariz. Yo creo que por lo menos M. Por lo menos M. Yo soy talla S, ya. Ya, pero aquí hay harto espacio, así que no hay problema. Ya, y... ponemos acá y ahí está el tercero y el último, y esto lo fijamos acá y esto me graba la respiración y los ronquidos que pueda tener el paciente. Ahora, como esto está así puesto sobrepuesto, esto se deja fijado, se fija ya con esta telita. Este lo, o todos. Aquí te voy a mostrar ya el de la mano para que no se salga. Lo ponemos acá. Ahora, lo importante ahí. Es que si se hacen el examen, bueno, doctor, venga como a las 2 de la mañana porque como a esa hora me duermo. No, pues no, tiene no, que no, ser no. Más la idea, temprano. Mientras más tiempo dormido, mejor. Así y que... Con la tele apagada. Sí, por supuesto. Claro, la idea es que esté dormida la persona. Y finalmente, este es la última fijación y ahí estamos listos para comenzar a grabar. Ah, claro, este no esto necesita. Ahí, entonces, esto está independiente. Ahora, la máquina no vibra, no suena, no hace ninguna cosa extraña. ¿Ya está encendido? Lo vamos a encender después. Y
La cosa es que la persona puede acostarse, se puede poner para un lado, para el otro. Obviamente, boca abajo no se puede. Ya. Pero no, si quiere ir al baño, puede ir al baño. No hay que apagarlo ni nada. Y la idea es que mientras más tiempo dormido, mejor, porque eso me asegura que tiene más tiempo de medición de la respiración durante el sueño. Ya, doctor, ahora tengo otra pregunta. Pero resulta de que sí hay mujeres o varones que de pronto sí duermen boca abajo. Cuando uno duerme boca abajo, ¿no ronca? ¿O cuando uno duerme boca abajo, esto se coloca en la espalda? No, lo que pasa es que no es recomendable que duerma boca abajo. Si está con esto, no se mueve. O sea, ya. De un lado, tiene de espalda, que, al otro. Tiene que adecuarse. Abajo. Entonces tiene que adecuarse, ponerse de lado. Ya. No es tanto. Ahora, perfecto. La idea es que mientras más tiempo dormido, mejor. Y yo voy al día siguiente en la mañana para retirar el equipo. Y ahí se apaga el asunto. Tiene una autonomía de grabación de 15 horas. Ah, ya, perfecto. Una memoria suficiente. De 15 horas, suficiente. Y las pilas están recién puestas, así que no hay ningún problema que haya fallado. ¿Y estas 15 horas quedan como en un chip, doctor? Tiene, claro, esto como un gigantesco pendrive que graba toda la información que se acumula durante la noche. Ahora mi pregunta es la siguiente. Hay que tratar de dormir constante, o sea, periodos relativamente largos, pero sí podemos ir al baño, pero hay personas que van al baño 3, 4, 5 veces. Viene el perrito que quiere que lo saquen afuera a hacer pipí. Todas esas son intervenciones, ¿no? Sí, lo que pasa es cuando uno analiza el trazado, también se da cuenta por la forma de la respiración cuando la persona está despierta, entonces se restan esos periodos. Perfecto. Pero justamente uno, como la persona ya sabe que se hace el examen ese día, uno trata que sea lo más tranquilo posible esa noche para que la medición sea lo más fidedigna posible. O sea que en el fondo uno tiene que acostarse como que si no tuviera nada de esto. Justamente. Y además que tú te das cuenta que no es un poco tan invasivo. No es tanto. Eso. Al otro día puede ser un poco más doloroso si uno tiene barba, porque sale como medio perjudicado, como depilado. No, pero es una telita chiquitita. Así que con no una tela. No es para nada. No, la verdad que no. Entonces estamos listos para recostarse. El poder acostarse, el poder dormir y descansar. Yo voy a hacer aquí la prueba. Vamos a acomodar para que... Voy a hacer la prueba para realmente ver si molesta o no molesta, el poder acostarse. Bueno, así yo creo que esta es la forma que menos pudiese llegar a molestar. Claro, se puede poner si ponemos de costado. Ningún problema. No hay ningún problema. Si lo ponemos del otro costado, a ver. Tampoco. Ningún problema. No molesta en nada. ¿Viste? No molesta en nada. Ni tampoco, tampoco está tan apretado esto. No, es que está como ajustado, pero no apretado. Ese es el concepto. Bueno, y no hace ruido, que es lo principal y lo primordial. Entonces, y de esa forma, ahí tenemos para grabar toda la noche, para ver efectivamente si tiene apnea, si baja o no baja la saturación y qué tipo de apnea tiene, porque eso también me lo da el análisis de la grabación. Perfecto. Me voy a volver a parar para que justamente invitemos a la gente de nuevo a que el número de WhatsApp está abajo en el GC y pueden haber nacido preguntas en este momento que instalamos, que nos recostamos, etc. Que las anoten y que las envíen enseguida. Eso. Para que de esta manera podamos justamente poderlas responder al final del programa. Que eso es lo importante. Uh-huh. ¿Les parece? Súper. ¿Qué nos queda pendiente? ¿Nos queda algo pendiente antes de irnos a una pausa comercial? ¿Qué nos queda pendiente? El tema es que esto se puede hacer en domicilio, que no es una cosa invasiva, ¿ya? Que está disponible acá en la región. Y que con esto ya sabemos si tiene efectivamente apnea o no tiene apnea, ¿ya? Entonces es muy práctico y esto es lo que se recomienda. Y esto lo retiras en la mañana, lo llevas y la respuesta del saber, ahí está. El resultado, se nos escapaba algo muy importante, sí, el resultado del examen, eso se procesa al día siguiente, ¿no? En la mañana siguiente, y yo lo puedo tener listo en la tarde. Y se le envía al paciente por correo el informe, que son como 6 páginas de archivo PDF, con el resultado y también con las fotos de los eventos más importantes, que eso es re importante porque de repente si el examen lo pide otro facultativo, para que el paciente vaya con un informe bien completo, para que la otra persona sepa que realmente si tiene, no tiene, y los eventos que tiene más importantes. Porque justamente muchas veces se puede pedir por otro médico, por otra especialidad, y con eso tienes el informe como corresponde para que lo muestre a otro médico o si va a algún otro lado, que lo lleve. Bien, y el facultativo finalmente le va a explicar qué es lo que está pasando. En caso de que lo vea directamente el paciente con usted, doctor, después de entregar el examen, hay una pronta reunión nuevamente del paciente y usted. Te explico, por ejemplo, muchas veces los cardiólogos piden el examen porque hay gente que tiene
hipertensión nocturna. Perfecto. Y justamente le pregunta al cardiólogo, ¿y usted ronca? Y la señora dice, sí, este hombre ronca y tiene apnea. Y ahí se hace el examen. Ahora, si el examen sale alterado, obviamente tiene que venir a control con médico que va a solucionar el tema, que es justamente el broncopulmonar. Y ahí hablamos del resultado del examen, explicamos el resultado y también explicamos el tratamiento. Además, obviamente, vuelve a nuestro cardiólogo con el resultado del examen también. Pero justamente el paciente vuelve conmigo para ver el tema del tratamiento cuando el examen está alterado. Perfecto. Y el tratamiento es lo que finalmente, de alguna u otra manera, es lo que vamos a ver dentro de unos minutitos para poder ver cómo acontece este tratamiento, de qué se trata y también si es un tratamiento que se lleva a cabo durante todas las noches. Bueno, hay unos ahí vamos a explicar para hacer el círculo completo en cuanto al diagnóstico y también cómo se soluciona en el caso de que confirmemos que tiene apnea del sueño. Perfecto. Estamos entonces, nos vamos a una pausa comercial y regresamos tan solo en unos minutitos aquí a Respirando Salud. Centro Enrique Abello Salud. Somos medicina y odontología para el bienestar de su salud y calidad de vida. Contamos con un grupo de profesionales que le brindarán una atención dedicada, oportuna y especializada. En nuestro centro médico queremos entregar una atención centrada en la comodidad del paciente en un ambiente grato y calificado. Centro Enrique Abello Salud. Tu salud es lo primero. Centro Médico Alphamed. Contamos con un extenso equipo profesional altamente preparado para proporcionar los mejores niveles de servicios profesionales médicos y de salud. Contamos con amplias y cómodas instalaciones. Nuestra misión primordial es la de entregar a diario un servicio de calidad en todas las áreas que tenemos disponibles. Estamos ubicados en Avenida Bulnes 01641. Reserva tu hora al 612-230406. Centro Médico Alphamed. Buscamos una respuesta a su problema de salud. Bueno, entonces, habiendo explicado en qué es lo que consiste el examen para el diagnóstico de la apnea del sueño, ¿ya? Ahora vamos a suponer que tu examen salió alterado. Entonces, tú me vas a preguntar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Sí, claramente. Uno va a estar preocupado y quiere saber qué es lo que vamos a hacer si es que salió alterado el examen. Claro, la mecánica ahí es que una vez que uno tiene el resultado del informe, se le envía al paciente por correo electrónico, porque es un archivo PDF, y después uno se reúne con el paciente para explicar ya cuáles son los detalles, los resultados y el tratamiento. Ahora, ¿cómo se trata esto? Lo más práctico, fácil y rápido es el uso de este equipo, ¿no es cierto?, que previene la apnea porque inyecta aire. Y aquí tenemos para mostrar, este es el equipo que se llama CPAP. Ahora, CPAP es una sigla, para que la gente sepa en la casa. CPAP significa C de Continuous, P de Positive, A de Airway, y P de pressure, o sea, presión positiva de la vía aérea porque sopla aire. Sería, si chupara, sería negativo. Entonces, esto es positivo porque sopla aire, un compresor finalmente, que sopla aire y mantiene la vía aérea abierta, entonces evita la vibración, que es la que produce el ronquido, y evita que esto se colapse, se cierre, para que no haga apnea. Ahora, me hace recordar, reloj. Es como una radio reloj. Es como una radio reloj. Hay mucho mito con respecto a eso. Y la gente piensa que es un equipo grande, que es un cajón de manzana. No. Ahora son unos equipos, son pequeños. Incluso esta radio reloj dicen que en los 80 se usaban. Mucho tiempo atrás. ¿Sí? Claro. Pero esto, mira, te explico. Esto tiene la parte central, que es donde está la turbina, ¿no es cierto? Y el computador y la pantalla, ahí lo vamos a aprender. Ya, pero turbina, pero no piensen que van a tener una turbina toda la noche. No, porque no. Esto es muy silencioso. Ahí vamos a ver, que no se asusten, esto no produce ningún ruido. Y tiene una parte también que es para la humidificación, o sea, prestar humedad y temperatura al aire, porque claro, está tomando aire del ambiente y lo está enviando con cierta presión a la vía aérea. Entonces, esto tiene
un sistema para temperar el aire y para humedecerlo. Entonces, mucho más cómodo. Y llega esto al paciente por vía de este tubito, ¿no es cierto? Y acá tenemos la mascarilla. ¿Ya? Ya. Hay que decir que claramente esta mascarilla, ustedes ya la están viendo. Yo me la probé antes y no es incómoda, claramente. No es incómoda, pero sí, evidentemente, es un poco más invasiva, pero estéticamente. Claro, pero hay un momento. Hay diferentes estilos de mascarilla. Hay unas que cubren nariz y boca, otras solamente la nariz. Depende. Y otras que son solamente un tirantito y una cosita aquí en la mano. Hay varios tipos. Depende de la persona. Ya. De la forma de respiración, porque hay gente que respira por la nariz y la boca, entonces tiene que cubrirse nariz y boca. Depende. Y también depende de qué tan inquieto sea, porque una persona que tiene el sueño más inquieto necesita una mascarilla que tenga más sostén, más sujeción, para que no se salga. Una persona que es quieta puede usar una mascarilla chiquitita, ¿no es cierto?, que tiene un tirantito y que es muy práctica, y esas son las menos complicadas de usar y las más pequeñas. Esta es una tamaño mediano, muy buena, porque tiene buenos tirantes para que no se salga, aunque la persona se mueva, no se sale. Y ahí vamos a mostrar, vamos a mostrarlo. Esto se desprende de acá y acá vamos a instalar la mascarilla. Vamos a probarla con Sergio. Entonces, esto tiene unos brochecitos que son magnéticos y acá esto, mira, igual que la máscara de buzo, se pone esto en la nariz y de ahí, pum, para atrás y se engancha aquí a los lados con estos magnéticos y ahí queda firmemente ajustado. No queda apretado, ¿ya? Pero la gracia de esta máscara, porque hay varios modelos, este es como los trajes de baño que tienen diferentes tirantes y cosas así, lo mismo, ¿ya? Entonces, esto también, y ahí queda perfecto y por acá entra el aire. La persona respira y esto, si la persona en la noche quiere levantarse, ¿no es cierto?, al baño, se saca muy simplemente aquí de los tirantes de acá y sale. Muy práctico, muy cómodo. Y para ponerlo nuevamente, mira, ahí, ¡fum! Hay que, yo creo que este momento es crucial en esto. Sí. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que en este momento en casa hay mucha gente que está finalmente muerta de la risa por cómo es la estructura de esto. No es muy atractivo despertarme en la noche y ver a mi esposo o a mi esposa con esto puesto en la cama. Dame un minuto. Verlo un minuto. Pero ¿sabes qué? Finalmente esto te está dando una seguridad de poder descansar y dormir tranquilo. Y si estás con tu esposa o con tu esposo al lado, creo que también te tiene que dar una tranquilidad de que vas a tener esposo o esposa para mucho rato. Entonces, claramente, es así. O sea, te puede dar mucha risa. Nosotros nos reímos mucho cuando la probamos, fuera de cámara, y la verdad que nos divertimos harto. Pero poniéndose serio en esto, creo que es súper importante hacer la mención de esto. Además, piensa... Sin ponerse grave, pero sí serio. Que se acaban los ronquidos. Bueno, hay gente que ya es sumamente importante. Pieza por culpa de los ronquidos. Se acaban los ronquidos, se acaban las apneas y la persona al día siguiente despierta mucho mejor, más descansado. Por lo tanto, es puro beneficio. Y es solamente, la gente piensa, esto no es para ver tele, no es para recibir visitas. Esto es cuando uno va a apagar la luz a dormir. Exacto. Ahí se instala la máscara, no antes. Entonces, por ese lado, y ni esta, problema. Porque convengamos de que hay más máscaras que no son igual incluso a esta. Más pequeñas que esta. Así que esta es una bastante estándar, pero existen otras más pequeñas que esta. Exactamente. Entonces, importante decirlo, para claro. Que todos en casa... Les quede claro, nos riamos juntos, claro, pero que le quede claro. Además hay mucho mito con respecto al Exacto. tema. Y esto no es tan complicado, ven ustedes que no, y que también es fácil de instalar, de sacar y de poner. Entonces, ahora acá tenemos el sistema. Si quieres, te puedes sentar ahí, no sé. Perfecto, muy perfecto. Bien. Uy, me siento muy bruscamente. Entonces, bueno. Esto conectamos acá a la máscara, entonces muy práctico ahí. Y prendemos acá el sistema y... Ahí ya está funcionando y ves que no suena. Hay que tomar y botar el aire por la boca, por la nariz, perdón. Y esto, el aire sale por esta parte de aquí, unos hoyitos donde sale el aire para que la persona cuando toma y bota el aire exhala por este lado.
Y ahí, si abro la boca, hay dificultad, sin lugar a dudas. Pero uno no habla cuando duerme, no se supone que no habla. Entonces, ahí obviamente que estamos respirando. Y mira, la máquina no suena nada. Si incluso se apaga la pantalla para que no quede el brillo en la pieza. Si queremos saber si está funcionando, apretamos ahí. Y ahí me está diciendo la presión, que está calentando el aire y está todo en orden. Y el que habla dormido, tengan por seguro que se va a despertar en el momento en que hable, porque cuesta claro, muchísimo y es un poco difícil incluso poder hablar. Ahora, ahí tenés que saber que estos equipos tienen mucha tecnología dentro y la máquina sigue al paciente en la forma que va respirando, cosa que sea fácil y cómodo respirar. Y se puede la persona poner de lado, de espalda, obviamente boca abajo no se puede, pero es muy cómodo. Ahora, yo creo... Y esto gira, mira, puede tirarse hacia arriba, entonces puede dar, igual que los buzos, queda la manguera hacia arriba y así no molesta tampoco para el momento que quiera. Ahora, doctor, acostarse. Yo quiero decir algo igual como sumamente importante, pero me voy a sacar esto un ratito. Espérate, para lo apagamos, y lo apagamos de acá, pum, y lo sacamos completamente en un 2x3. Que yo creo que también esta máscara para poder dormir bien, no roncar en relación a lo que estamos hablando, creo que es sumamente importante saber que debe ser una de las máscaras para las personas que más se mueven durante la noche mientras duermen. Porque si está la otra, que finalmente es más sensible, ya te mueves. Es más fácil que se salga. Es más fácil que se salga. Claro que sí. Entonces, porque hablamos de tres máscaras, hablamos de esta, de la que tiene... Como almohadilla, esta que es nasal, y hay otras que son buconasales. Exacto. Que cubren nariz y boca. Son tres tipos de máscaras. Ahora, hay otras que son de hospital que ya son mucho más grandes, más complicadas. Pero esta es la que se usa generalmente para la gente que tiene apnea del sueño y que respira por la nariz. Si respira por la boca, hay otro tipo de máscaras que son un poquito más grandes. Pero eso es lo que yo te quería mostrar. Y, por ejemplo, nuevamente, la persona, por ejemplo, volvió del baño y vuelve... Se instala ahí, tiene el magnético acá, y listo. Y lo bueno es que también esta es extensa para poder estar de los dos lados. Mira, ahí tú estás mostrando. Poder estar de este lado. Va hacia arriba, puede ponerse acá arriba. Permíteme. Aquí la angulamos para arriba. Entonces no molesta, la ponemos aquí en el borde de la cama y se puede poner para allá, para acá. Está funcionando, no suena nada. No, absolutamente nada. Nada, ¿te fijas? Y se acaba el ronquido y se acaba la apnea. Y esa es la idea. Y se acaban tantas cosas, ¿no? En el momento en que sucede. Sácalo nomás. Eso, muy bien. ¿Ve? Ya está experto. Sergio, ya está experto ya en el uso del equipo. Oye, es así de simple, no es más complicado que eso. Y incluso tiene el sistema de apagado automático. O sea, la persona puede dejarlo ahí y se apaga solo. Muy práctico y ahí estamos. Y esto de no dormir, y esto de no dormir bien, yo cuando digo se acaban muchas cosas porque cuando no se duerme bien, quizás al otro día te despiertas y tampoco andas bien, ni anímicamente, y hay discusiones, y hay malos ratos, es una tremenda cadena finalmente, además, hay que mencionarlo. Además que si la persona no duerme bien, anda con somnolencia, y eso es un tema que puede producir accidentes incluso. O sea, si vas manejando y te quedas dormido, claramente eso puede ser tremendamente grave. Así que la verdad de las cosas es que es sumamente importante. Vamos ahora a leer las preguntas, porque preguntas nos han llegado. Tenemos que saber qué es lo que nos han querido preguntar y de qué manera vamos a contestarles para que la gente pueda quedar clara con esto, porque sí, deben haber dudas con respecto a estas distintas cosas que acabamos de ver el capítulo de hoy. Respondamos todos, no hay problema. Muy bien, y ya de alguna u otra manera tenemos que tener sumamente claro lo siguiente, que hemos visto tres procesos importantes de la apnea el día de hoy, y de estos tres procesos importantes claramente comienzan las preguntas, comienzan las dudas, y nos han llegado las preguntas que claramente el doctor va a contestar. Pero doctor, háblenos de estos tres procesos que hablamos recién. En resumen, lo que hemos conversado hoy día es justamente la definición y los síntomas de apnea del sueño, la forma en que podemos hacer el diagnóstico con la poligrafía, el examen que mostramos recién, y el tratamiento con el uso del equipo de CPAP para la apnea del sueño. Entonces, con eso tenemos cubierto toda la cadena, la secuencia.
Ahora, es re importante, como esto estamos hablando en forma muy condensada, que la gente pregunte y ahí vamos a ver las preguntas que surgen, que yo sé que hay cosas muy interesantes para responder. Sí, están aquí las preguntas y las vamos a comenzar justamente a hablar de qué se tratan. La primera que nos escribió fue arroba conita, y ¿qué nos dice ella? Hola, si mi esposo ronca mucho, ¿significa que tiene apnea? No forzosamente el ronquido es igual que la apnea. Apnea se define como la detención de la respiración por más de 10 segundos. Ahora, muchas, sobre todo esposas que están al lado de la persona que ronca, se dan cuenta que a veces mucho más de 10 segundos, y ahí sí es altamente de suponer que pueda tener apnea, pero eso es importante medirlo con un examen, en este caso la poligrafía que tenemos nosotros acá disponible, y así confirmar realmente si tiene apnea, sobre todo si además tiene los síntomas asociados como el cansancio, la somnolencia, hipertensión nocturna. Eso es re importante para completar el diagnóstico y después ir al tratamiento. Importante, ahí está bien contestada para arroba conita la respuesta del doctor, en este momento el doctor Bernardo San Martín. Y también nos escribe Josu Cano, así se llama, Josu Cano, y nos dice, ¿dónde o con quién acudo para preguntar sobre este tema? Como esta es una patología respiratoria, y si ya tenemos la sospecha de que puede existir apnea del sueño o le hacen la orden de examen para que se haga el estudio, es bueno consultar a médico, en este caso broncopulmonar, que es el tema, es una enfermedad respiratoria finalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que de repente puede tener otras patologías asociadas a la parte respiratoria o que pueda tener otro problema entre medio, por ejemplo, que esté con una bronquitis, con un asma que no está bien controlada. Entonces ahí uno ve al paciente, estabiliza las otras cosas y se programa para hacer el estudio cuando la persona esté estable de las otras cosas respiratorias, para que sea el examen lo más fidedigno posible. Entonces, ahí hay que consultar a un médico broncopulmonar. Justamente. Y a esto nos referimos con lo que hablábamos delante, que a veces de otros médicos también piden estos, claro, exámenes. A eso nos referimos. Ahí es importante la primera consulta. La primera consulta es muy importante para explicar todo esto que acabamos de hablar, para ver que el paciente esté estable de la parte respiratoria y para programar cuándo lo podemos hacer. Ya, esta pregunta igual es sumamente importante, la hace María José y nos dice, hola, creo que tengo apnea, pero no me atrevo a consultar por el costo del tratamiento. Ahí el tema de los costos hay que verlo a largo plazo, porque en realidad, ¿cuánto sale, por ejemplo, si la persona se queda dormida y choca? O si tiene hipertensión arterial, ¿cuánto le sale el tratamiento en cuanto a medicamentos todo el tiempo, ir a controles con otros médicos? Eso hay que verlo a largo plazo. El costo del tratamiento, si me preguntan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el costo de un CPAP, finalmente, que es el tratamiento a largo plazo, está bordeando entre los 800 y 900 mil pesos, tal vez un poco más, según cómo estén los precios después. Pero eso sale, pero piensa usted que un solo choque cuesta muchísimo más que eso, y a veces peor todavía. Entonces, el equivocarse en algún tipo de tarea que tenga que hacer la persona de alta precisión, si está dormido, si está quedando dormido, también es una cosa importante. Entonces, hay que verlo a largo plazo, y esto son tratamientos a largo plazo, estamos hablando de años. Por lo tanto, si uno va a estar bien por mucho tiempo, vale la pena invertir en salud y solucionar un problema. Ahora, cuando hablamos de los valores que pueden de alguna u otra manera cambiar, hablamos porque está la inestabilidad económica, pero los valores también cambian, por ejemplo, por los distintos tipos de la que nos probamos, ¿no? La máscara. La máscara que nos probamos, ¿varían los precios con las distintas máscaras? Sí, mientras más grande la máscara, más cara es, ¿ya? Pero no es un cambio tan significativo. Ya, estamos hablando entre 60 a 140 mil pesos hoy en día. Pero, como le digo, este es un tratamiento a largo plazo que se compra una sola vez y que te soluciona un problema. Y eso, en realidad, no tiene precio. Porque cuando hablamos de 800 aproximadamente, es finalmente, el tratamiento es la compra del equipo. Del equipo. Y ahí está el tratamiento. Claro, pero antes de entrar, porque la gente diría de repente, bueno, entonces me compro el equipo y ¿para qué? No. Ah, claro. Pero obviamente hay que saber primero
Claro. Si tiene apnea del sueño o no, y eso hay que hacerse un examen como corresponde para tener claro el diagnóstico y de ahí pasar al paso siguiente, que es el uso de un equipo para contrarrestar la apnea. ¿Y el equipo hay que calibrarlo igual o no necesariamente? Sí, el equipo hay que calibrarlo. O sea, tampoco lo podemos comprar si no vamos a ver calibrarlo, ¿verdad? Tal cual, porque depende de la persona, primero del tipo de apnea, perfecto, del grado de apnea y del tipo de persona. O sea, no es la misma presión que necesita alguien que es más delgado, que es más pequeño de envergadura, que una persona que es de mayor tamaño. Entonces, ahí hay que hacer una calibración y por eso es importante hablar con el especialista. Excelente, ahí quedó clarísimo. Sí. Tenemos otra pregunta más. José Moreno dice, hola, muy buen tema, pero ¿cómo lo hago yo? Si vivo en el campo, acá no tengo electricidad, uso generador. Ah. Buena pregunta. Sí, porque acá... Totalmente buena pregunta. O sea, es súper prevalente. Acá hay mucha gente que vive en el campo, que tiene parcela, que no tiene electricidad todavía, constante en la noche. Ahora, estos equipos también se pueden conectar a batería. Ya hay unos transformadores que lo pueden conectar, ¿no es cierto?, al encendedor del auto, cuando tienen camper, cuando tienen un motorhome. Uh-huh. O bien se puede hacer la conexión para batería, ¿no es cierto?, como lo que usa en el campo, como una batería de automóvil o de camión. Y eso permite funcionar el equipo toda la noche, ni un problema. Incluso tengo pacientes que tienen campo, que tienen células fotovoltaicas para la energía solar, que cargan las baterías y en la noche usa con su batería su CPAP, aunque esté en la mitad de la pampa, tiene la forma de tenerlo con batería, se puede. Y también, la otra cosa, me voy a adelantar la otra pregunta. Oye, tal vez. Y si nos vamos a San Juan, ponte tú en casa rodante, lo llevamos nomás, no hay problema. Claro, se conecta al encendedor, ese enchufe claro, al encendedor, y ni un problema. Bueno, si vamos en carpa también, llevamos la batería cargada. También existen baterías portátiles, eso también existe y es muy práctico. Excelente. Lo que yo te iba a comentar, ¿sí?, es de los equipos que son de viaje. Porque claro, este equipo que nosotros vimos aquí recién es un equipo de velador, pero también existen equipos más pequeños todavía que son de viaje, hay varias marcas, y que son tan pequeños como una lata de cerveza. O sea, hace tal vez más bulto el tubo para la máscara que el equipo mismo. Y esos son equipos de viaje para una persona que viaje muy frecuentemente, que tenga que tener un bolso muy pequeño para no llevar este equipo que es un poco más grande, se puede también comprar como segundo equipo un equipo de viaje. Pero en general la mayoría de la gente lleva su equipo que lo tiene en la casa, lo lleva en su bolso de mano, no es tan grande, es usar como llevar un libro grande nomás en la mochila. Y como le digo, no es una cosa tan complicada. No, ni siquiera había pensado en eso, tiene toda la razón. Claro. Tanta gente que tiene que viajar constantemente por el trabajo, sí, y sufre de estos ronquidos de apnea, entonces claro, es más complicado andar con... Claro, con este equipo más grande. Está la alternativa y usa la misma máscara, pero con un equipo más pequeñito. Buenísimo. Que se conecta a batería o también tiene conexiones para corriente alterna. Tecnología de punta. Obviamente. No cabe ninguna duda de eso. Tecnología de punta, ¿y dónde? En Centro Médico Enrique Avillo Salud. Sí. Eso hay que decirlo, uh-huh, y hay que decirlo porque ahí es donde también vamos a encontrarlo, doctor. Sí, pues ahí en Enrique Avillo, 0292. ¿Esquina? Los Libertadores. Los Libertadores, muy bien. Sí. Nosotros nos tenemos que empezar a despedir, pero, bueno, en la semana me tiene que decir dónde lo tengo que pasar a buscar el próximo capítulo, pues. Ahí mismo en el Centro Médico y vamos a ir a otro lugar. ¿Ah, sí? Sí, porque vamos a tocar el próximo programa, vamos a tocar el tema de función pulmonar y terapia inhalatoria, y ahí nos vamos a desplazar a otro lugar, que es Alphamed, donde nos va a estar esperando nuestra amiga, la kinesióloga Vanessa Rebeco. Ah, pero vamos a estar con invitados. Pero por supuesto. Ah, pero muy bien. Así que prepárate para soplar, Sergio, así que yo sé que tú tienes buenos pulmones. Vamos a ir a hacer un examen. Una espirometría, que es el examen fundamental para el estudio de la función pulmonar. Así que necesitamos que Sergio sople al máximo para que salga bueno el examen. Así que ahí lo van a ver. Con este bozarrón, si no soplo como corresponde. Estoy seguro que te va a salir bien. Muy bien, ya. Entonces nos reencontramos en el próximo capítulo justamente para poder seguir hablando de salud y para poder también seguir...
respirando. Sorprendiendo a la gente. Y eso. Respirando salud, claro. Eso. Y sorprendiendo a la gente con todos estos movimientos. Este es el programa con más movimiento que hay. Sí, afortunadamente. Vamos para todos lados. Como el sistema respiratorio que se mueve todo el rato. Exactamente. Eso. Bien. Entonces nos reencontramos en el próximo capítulo de Respirando Salud. Nos vemos.